En este momento estoy conectando con una persona que puede ser que esta persona no esté contigo, porque me hablan de recuerdos, de alguien que te piensa, se acuerda de ti, te echa de menos. Y esto le causa mucho conflicto, le duele, ¿sabes? O probablemente los recuerdos que tiene contigo le generen melancolía, añoranza. O puede ser que entre ustedes sucedió algo y fue algo como muy doloroso. O lo sigue siendo doloroso pues para esta persona. Entonces, para el grupo de personas que va dirigida esta lectura, es efectivamente para quien esté conectando con alguien del pasado o que también sepa que hay alguien que les extraña, que les esté pensando, que les echa de menos. Entonces, presta mucha atención. Y conéctate porque no es casualidad que estés aquí. Vamos a ver, conecta a esa persona de interés, a esa persona en la que estás pensando. Recuerda tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo volar. Vamos a ver. El manejo, manejo, manejo. Mira. Hay alguien que no puede manejar ese sentimiento. ¿Ok? Y cuando hablo de manejar, no hablo de manipular. ¿Ok? Hablo de una persona que puede tener sentimientos y de pronto se abruma, no sabe qué hacer con ellos. Y pues, esta situación le exceda, le sobrepase. Y esto sucede cuando hay personas que no saben manejar la situación. Sabes canalizar sus emociones, o puede ser que esos mismos recuerdos dolorosos, esos sentimientos de inestabilidad, de desequilibrio, pueden ser que los tenga tan marcados en su vida. Entonces, esa persona no sabe canalizar. Como que tiene los sentimientos a flor de piel en este momento. Entonces, acá me hablan claramente de una persona que siente que en este momento no puede canalizarlo. ¿Ok? Se siente solo, se siente sola. Y no puede generar un cambio en realidad. No puede generar un cambio porque se siente solo, se siente sola. Fíjate que aquí me hablan de una fuerza interior. Y quiere sacar fuerzas de donde no las tiene. Y está tratando de levantarse, está tratando de motivarse. Y pues le ha costado. ¿Ok? Le ha costado muchísimo. Pero mira, es una persona que le duele mucho y aparte que le duele, no sabe cómo manejar la situación. Obviamente porque yo tal vez me puedo sentir mal y respiro profundo, me controlo y me calmo y llego como un equilibrio y tal vez a ti te pasa igual. Pero la persona con la que conectaste, tu persona especial, tu persona de interés, no sabe manejarlo. Le cuesta manejarlo. Y es que tal vez entre ustedes hubo una situación un poco complicada donde hubo culpa, hubo responsabilidades. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Esta persona tiene un alboroto mental. Hay muchos pensamientos. Y quiere tratar de liberar y pues le cuesta. Y tal vez, mira, entre ustedes hubo como una discusión, una confrontación. Gente que tal vez se metió, interfirió. Como que hubieron personas que se inmiscuyeron en tu conexión, obstáculos, pruebas, desafíos. Todo, todo lo que te puedas imaginar. Y hasta el día de hoy, esta persona esté triste, con energía bajita, con dolor, con vacío, con desequilibrio, con inestabilidad. O porque, como te dije hace un momento, sienta culpa, responsabilidad, una jaula mental en donde pues yo veo a alguien que no encuentra la salida. Pide y pide. Pide al cielo que lo ayuden
o que la ayuden a salir adelante, que por favor le den una salida, que por favor le den ese momento donde pueda escapar. Porque entre ustedes hubo algo que marcó la desconexión. Y es alguien que trae un caos en su cabeza. Alguien que trae un caos en su corazón. Entonces esta persona la siento como muy, muy vulnerable. Y siento que es alguien que siempre, de alguna forma, como que se ha sentido vista, observada, criticada, señalada. ¿Sabes? Tú. Siempre como que él o ella se ha sentido de esa manera. Que la gente tal vez los ataca, que la gente siempre los mira, que la gente tal vez siempre los critica. Y puede ser por su mismo entorno social. Puede ser familia, amigos, da igual. Entonces, el hecho de siempre sentirse de esa forma es también tener que hacer lo que otros digan. Y eso a esta persona le cansa, le abruma, le irrita, le molesta. Entonces, por eso no ve la salida. Es como que, mira, es como cuando uno se preocupa demasiado por satisfacer las necesidades de otros. Así. O sea, ok, sí, mamá, sí, hermano, tú vas a estar bien. Yo me voy, bueno, yo, tal vez vemos después cómo voy a estar yo. Porque es alguien que siempre dependía de lo que otros decían. Siempre escuchaba las opiniones y se anteponía más bien a los demás por encima de él o ella. Y eso pues le genera vacío, dolor, tristeza, inestabilidad. Y así está la energía de tu persona especial, la que conectaste. ¿Ok? Así se encuentra en este momento. Vamos a ver qué más. Recuérdame de dónde me estás viendo. Para mí siempre es muy grato y es un placer conocer cuál es el estado, cuál es la ciudad, cuál es el país de dónde me estás observando. Vamos a ver. ¿Qué más nos tienen que decir? Una persona desesperada, una persona que busca cómo salir del problema, una persona que ahorita está en una situación tal vez como que ha buscado salidas. Y cuando te hablo de salidas, pasa que tengo que ser un poco explícito. Sí, pero está buscando las salidas con respecto tal vez al alcohol. Lo está haciendo de esa forma. Es una persona que ahorita se siente muy abrumado, muy abrumada. Y siento que incluso es alguien que ha estado como que bebiendo algo. ¿Alcohol? Puede ser café. Es que me marca como que tuviera un exceso. Y que incluso cuando alguien se le intenta acercar, no quiero estar con nadie, no quiero que nadie se me acerque, no quiero escuchar a nadie, porque está como bastante baja de energía, bastante adolorida, y no encuentra culpas, cargas, responsabilidades. O sea, yo veo a alguien aquí que la está pasando muy mal, francamente, muy, muy mal. Entonces, a mí me da mucho la sensación de que esta persona está teniendo como un impulso, ¿sabes? Cuando se sostiene, y ese impulso va a ser para rebelarse. Para decir, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer lo que yo quiera. Ya no voy a escuchar lo que tú digas, ni lo que tú digas, ni lo que tú pienses, ni lo que tú hagas. No me importa ya. Cada quien en su vida, cada quien en su propósito, cada quien en lo que desea lograr.
Ese es el impulso que tu persona de interés, tu persona especial, está logrando hacer. Porque quiere cumplir deseos. Y siento mucho a esta energía como con cierto empuje de cambio. ¿Sabes? Cierto empuje de buscar un equilibrio. Porque se ha dado cuenta que la vida que estaba viviendo, que lo que hacía, que decidía, siempre era en función de lo que otros manejaban. Y pues dijo, no, es que ya no me estaba dando resultados. Hay incomodidad, hay soledad. Entonces esta persona está sufriendo. Porque ha estado todo el tiempo atrapada en una caja, en un cofre mental, por sus propias creencias limitantes, por las opiniones de la otra persona. Y que al final de cuentas, mira, como que nunca esta persona pensó en algún momento de poder salir de esa caja mental. Y te lo digo porque muchas veces entre ustedes hubo muchos roces. Puedo sentir muchos roces, muchas discusiones, muchas cosas, donde tal vez tú le aconsejabas, tú le decías, es que esta persona está haciendo esto, es que aquí está sucediendo esto, y esta persona no te escuchaba. Ah, no, prefería prestarle atención al amigo, a la familia, que le decían, que malponían. Ah, es así. Y te digo francamente, o sea, en muchos casos y en muchas personas puedo ver que tú estabas por debajo de muchos de sus amigos. Y no es porque tú eres así, es porque esta persona así lo permitía. De su familia. Porque tú pudiste haber tenido hace 2 meses, 3 meses una discusión con tu cuñada. Pero tu persona de interés, la persona con la que tú conectaste, prefería defender lo indefendible. Y tú, pues, a un lado. A veces tú piensas, no es justo. Y tú me puedes decir ahora en este momento, bien que le esté pasando de esa forma, bien que esté así, por malo, por esto, por lo otro, porque siempre lo veo en los comentarios. Pero no podemos desear el mal. Recuerda que fue una relación, un compartir de almas, de cuerpos, de mentes, de corazón. Entonces, debemos desear el bien. Debemos desear el bien. Entonces, como te dije en todo el contexto, esta persona la está pasando muy mal. Y siento mucho una persona que tiene como que... Bueno, y esto va como que saliendo, ¿no? Pero veo a alguien. Ahorita puedo sentir a alguien que está como en una etapa de revelación. De revelarse. De darle la espalda a mucha gente. Porque ha entendido, ha comprendido. Porque es audaz. Esta persona es muy, muy inteligente. Porque a pesar de que se pudo haber comportado mal contigo, pudo haber hecho cada cosa, pero es muy inteligente y eso vale la pena también. Eso es aplaudible. Siempre hay momentos para recapacitar. Siempre hay momentos para decir, ok, mira, si esto no salió bien, vamos a volverlo a hacer, a ver qué tal sale. Y esta persona con la que tú conectaste es de ese tipo. Y te voy a decir una cosa. Yo en este momento siento a alguien que de cierta manera como que ha logrado grandes cosas, objetivos, metas, pero me vuelven a decir, sí, estoy bien, me va bien, tengo éxito, la gente me quiere, la gente me admira, porque es como muy egocéntrica. Muy egocéntrica y tal vez eso a ti como que te causaba un poco de conflicto. Entonces, en el medio de todo ese dolor, de toda esa inestabilidad, no creas todo lo que ves.
Porque por redes esta persona se muestra muy bonito, muy bonita, ajá. Pero le duele pensarte. Le duele saber que tú puedas estar avanzando, puedas estar conociendo a alguien, puedas irte de viaje en familia, puedas lograr cosas. Eso le duele. Entonces, esperemos que tome el control de su vida y sepa manejar la situación. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. El universo te guíe, te acompañe, te lleve por el camino de la felicidad, del amor, de la estabilidad y crea siempre en que hay grandes cosas que te esperan. Hecho está.